Hi, everybody. Muy buenas tardes para todos. Qué alegría volver a acompañarlos en esta apertura de esta sesión de nuestro curso de inglés nivel A2. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les ha ido? Hello, Jessica, ¿cómo han estado? Hola, Yoselina, ¿cómo han estado? Qué bueno saludarlos. Dar la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés nivel A2. Saludos muy especiales para nuestros graduados, nuestros estudiantes, para toda nuestra población externa invitada, para nuestras instituciones de educación superior, sean todos invitados, para nuestras universidades hermanas, la Universidad de San Marcos en Costa Rica, bienvenidos, para toda nuestra población de la Universidad del Istmo en Panamá, sean todos bienvenidos, gracias por su puntualidad, por su asistencia, por seguir conectados con Ariandina, realmente eso motiva bastante estas sesiones de conexión. Algo importante que están preguntando en el chat sobre este curso de inglés, recordemos que no se va a presentar ningún examen, no se va a presentar ningún examen. Recordemos que de todas las sesiones del curso de inglés deben garantizar el 80% del curso. Estamos hablando de 22 sesiones de 26, tengamos presente eso. De ahí la importancia de diligenciar la asistencia que estamos compartiendo y diligenciarla correctamente, para que al final del curso se realicen los cruces y podamos realizar el envío del certificado de asistencia. Recordemos que este curso de inglés es únicamente de práctica, de práctica. Este curso no es válido como para certificar la competencia, es un curso de práctica para que realicen y fortalezcan este idioma. ¿De acuerdo? Tampoco es válido como requisito de grado. Y por último, antes de dar pues las actividades pertinentes y transversales del área de graduados de Ariandina, recordemos que son todos los martes y miércoles de 6 a 9 de la noche, hora Colombia. Perfecto. Ya para dar inicio, las actividades pertinentes del área de graduados. Importante, nuestros queridos graduados de Ariandina. Hasta el día viernes pasado, es decir, hasta el día 16, tuvimos el sorteo de nuestro reloj Huawei. Este día viernes va a ser el sorteo del reloj, del smartwatch, en el que participaron nuestros graduados al actualizar sus datos. Estén muy pendientes porque a toda la población que actualizó sus datos en las fechas correspondientes al sorteo, se les va a enviar el link de invitación para el sorteo en vivo este día viernes. Y participen y mucha suerte para el ganador. Para nuestros graduados, a partir del día de ayer, nos encontramos en un nuevo sorteo. Es el sorteo de 1 millón de pesos colombianos en bonos Sodexo. Muy, muy importante. 1 millón de pesos en bonos Sodexo para los graduados que actualicen sus datos. Vamos a estar compartiendo en el chat el respectivo link de actualización de datos para que empecemos a actualizar sus datos, a participar en estas actividades. De igual forma, para nuestros estudiantes ariandinos, tenemos también la rifa de 1 millón de pesos en bonos Sodexo para aquellos estudiantes que registren su hoja de vida en el link que estábamos compartiendo en el chat. Muy importante. 1 millón de pesos en bonos Sodexo para graduados que utilicen sus datos y 1 millón de pesos para estudiantes que registren su hoja de vida en el link que estamos compartiendo en el chat. Muy bien. Para el día de mañana, quiero invitarlos muy especialmente a nuestros talleres de felicidad. El día de mañana, 21 de abril a las 5 de la tarde, tenemos nuestro taller de felicidad, el poder creador del lenguaje. Como bien sabemos, hemos venido con una serie de actividades de talleres de felicidad que nos permiten conectarnos con nuestro ser interior. Recordemos, mañana, 21 de abril, 5 de la tarde, el poder creador del lenguaje. Para el día jueves, muy importante, también venimos con una serie de talleres que aportan a nuestro desarrollo profesional. El último fue el taller de normas APA. El día jueves 22 de abril tenemos nuestro taller de lectura efectiva.
Recordemos, 22 de abril, taller de lectura efectiva, 6 de la tarde. Estamos compartiendo en el chat el link de inscripción. Taller de lectura efectiva el día 22 de abril para que nos acompañen en esos talleres que tanto nos complementan esas partes en nuestra formación profesional. Y por último, el sábado tenemos nuestra charla gratuita, Aprende definitivamente a alimentarte bien. Esta charla es el día 24 de abril, 10 de la mañana, hora Colombia. Importante esta charla para que generemos esos hábitos alimenticios. Recordemos, sábado 24 de abril, 10 de la mañana, aprende definitivamente a alimentarte bien. Son cordialmente invitados. No siendo más, agradecerles a todos por su participación, su asistencia, a todos por permanecer conectados con Área Andina. Sean bienvenidos y le doy la palabra a nuestro docente en antena. Hi teacher, how are you? Welcome. Hi David, how are you? How is everybody? How are things? Hi teacher. And we are glad to have you here again, David. Yes, teacher. Okay, so I think we had a question there, David, about the English exam. I think they want to know it's about the one that it's a requirement to graduate. Yes, teacher. Yeah, that's what I think they were asking. So yeah, anyway, so how is everybody? How was the long weekend? Good, I want to read you. How was the long weekend? Hi, Alexander. Hi, Reina. Okay, very good, very good. Everything was great. Good evening, teacher. Hi, guys. Very good, guys. How is coronavirus in your area? Is it better? Terrible in Costa Rica. Okay. It's not only Colombia then. Very good. Good evening in Chocó, Leonomir. How are you? In Italia, so-so, teacher. In Italy, so-so, very bad. Okay, in Ireland, it's not that bad anymore. It's getting better, although it tends to get worse again. This is about ups and downs. So there is a new strain in India, and hopefully we don't get it here because it is really bad. They are getting like more than 200,000 cases per day in India. So hopefully they keep the strain there because over here it's getting better, but we don't want that strain here because it would be really bad. So we have to wait. It's even worse dealing with politicians than coronavirus. Okay, Sandro, that's an interesting fact, if we can call it a fact. Okay, so today we are talking about simple past. Okay, I'm going to share my screen here with you. Today we're going to talk about simple past. Okay, so basically we are going to study the past of the verb to be, basically. Okay, so as usual, we have a video about this, about the simple past. So I'm going to share the link with you. At the end of the lesson, we will try to do the missing part we have from the listening mock or the listening practice test we were doing at the end of last week. So I'm going to send the link here to watch this video about the simple past. And then we will be discussing about it, okay?
David, podemos enviar ese enlace, por favor. Sure, teacher. Okay. Perfect. A YouTube. Listo, teacher. Dominican Republic, so, teacher, through YouTube. Good evening, good afternoon. Very good, very good. Everybody saw. Claro, pero recuerda que. Okay. Cuéntame, David, ¿me estabas diciendo algo? No, teacher, sorry. Okay. Okay, guys, perfect. I see the link through YouTube. And the link is through Zoom. So we are going to watch this video to see the explanation for today while the rest of people are joining us. Okay, so we'll talk again in 10 minutes, okay, after the video. Okay, guys? Starting now.
Guys, we have two more minutes before we come back to the Zoom room, okay? Ok, David, perfecto. Ya hemos agotado el tiempo. Time is finished, teacher. So, how was the review of simple past? ¿Cómo nos fue con el repaso de simple past? Los leo, los escucho. Si tenemos alguna mano levantada, preguntas si quedaron. At the moment, it's no, teacher. No hands. Okay, no excellent. Hands. No one hand. Nada, dicen no. Algunos. Okay, perfecto. It's clear, profe, de más tiempo. Okay, les voy a dejar un minuto más entonces, que es más o menos lo que les debe estar faltando. Ya volvemos entonces. Perfect, teacher. One minute more. One more minute. Okay. Perfecto, David, me dicen que ya terminaron, entonces vamos avanzando. Ok. Perfecto, teacher. Ok. How was the video? ¿Alguna pregunta?
Los leo. Finish perfect. Ok, vocales cortas, una pregunta, no questions. Ok, ¿alguien más? En YouTube tenemos preguntas, David. We're going to see, teacher. Any questions, teacher? No questions, okay. Perfecto. Listo, con relación a las vocales cortas, recuerden que tenemos en inglés, digamos que en términos gráficos tenemos 5 vocales, igual que en español, pero sonidos vocálicos tenemos más de 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la I corta, la E corta, O corta, U corta, A corta, cada una la tenemos corta y también las tenemos largas. Entonces, la diferencia entre la una y la otra, por lo general, la identificamos a través de la pronunciación fonética o de la transcripción fonética. Realmente no hay otra manera preestablecida para identificarla, ¿cierto? Ya habría pues como estudiar un poco el campo de la fonología para saber cuál es cuál. Entonces, es un tema que lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Realmente no hay que ponerle mucha atención porque eso se interioriza y ya, con el tiempo lo vamos interiorizando. ¿Listo? Una O corta, por ejemplo, es block en una sílaba cerrada, block, mientras que una O larga sería go en el verbo ir, por ejemplo, en una sílaba abierta. Entonces, si vamos a decir caliente, por ejemplo, hot, eso también sería una O corta. Entonces, por lo general, las vocales cortas son las que se encuentran en las sílabas cerradas, por lo general. Se encontrarán excepciones también en el camino. Entonces, no es de detenernos mucho tiempo ahí porque realmente no tiene sentido. Yeah, it's the only one way to learn. That's true. Perfecto, practicando, así es. Listo, muy bien. Me parece más fácil explicarlo con CBC, sí, esa técnica también aplica, Luisa, perfecto, consonante, vocal, consonante. Sin embargo, hay momentos en los que las vocales abiertas y las vocales cerradas o cortas y largas se van a marcar alguna diferencia. Por lo general es cuando la sílaba, las abiertas o las largas son cuando la sílaba tiene... su terminación es una vocal, ¿listo? Si la terminación es vocal, por ejemplo, en piloto, por ejemplo, pilot, ahí tendríamos una sílaba abierta, entonces se pronuncia alargada. Tenemos, por ejemplo, la E y la A juntas, por ejemplo, en durazno tenemos pitch, peach es una E y una A, y miren que suena también como una I. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, otro sonido vocálico que si lo miramos dentro de cómo está escrita la palabra, si miramos la grafía de la palabra, no sería la vocal I, ¿cierto? Pero cuando la pronunciamos sí suena como la vocal I. En el caso de peach y también para playa. Y para enseñar, teach, ¿cierto? Se escribe T-E-A, entonces ese E-A suena como una I, ahí estaríamos teniendo un sonido vocálico que no es como los otros. ¿Me escuchan bien? Jennifer dice que no escucha, los demás dicen que sí. ¿Listo? Yes, teacher. Listo. Escuchamos perfecto. Perfecto. Teacher, un paréntesis rápidamente, debo retirarme. Thanks for all. Se queda como media hora Carolina, les la sigo acompañando.
para que tengan presente. Perfecto, David. Mucha suerte y muchas gracias. Thanks, teacher. Bye, class. Buenas noches. Carolina, how are you? Fine, and you? I am very good, thanks. Very good. Welcome to the class. Thank you. Y estoy súper pendiente de ustedes entonces. Hello, Lina. Bueno, listo. Bueno, entonces les estaba diciendo para terminar la explicación que hay unas palabras que, o unos sonidos que los vemos en la palabra o en la parte gráfica, los vemos no como las cinco vocales, y cuando los pronunciamos son las cinco, son como las cinco parte de las vocales. Por ejemplo, la W suena como una U. Ese sería un poquito alargado. ¿Listo? Entonces, esta sería una explicación muy breve de la pregunta que hicieron acerca de las vocales cortas y vocales largas. ¿Listo? ¿Seguimos con alguna pregunta acerca de este tema? Los leo en el chat, chicos, si tienen alguna duda hasta ahora. La parte de interrogación, por favor, dice Javier. Ok, bueno, la parte de interrogación en el video les explicábamos es con el auxiliar. En este caso sería el pasado del auxiliar do o el pasado del auxiliar das, que viene a ser el mismo did. Dos cosas a tener en cuenta con la interrogación. Si yo estoy haciendo preguntas, entonces se coloca el auxiliar did, luego el sujeto y el verbo, pero el verbo en presente, porque el auxiliar ya me está indicando que la oración o la pregunta que estoy formulando está en pasado. Entonces, si el auxiliar está en pasado, el verbo está en presente. ¿Listo? Eso es como lo más importante a tener en cuenta. De resto, todo es igual. Así que es mucho más fácil el pasado, la formulación de preguntas en pasado, porque no tengo que pensar en la irregularidad de los verbos en este caso. ¿Listo? Thank you. Jennifer pregunta, ¿cómo aprender más rápido los verbos irregulares o de un modo práctico? ¿Cómo sabemos si un verbo es regular o irregular? La única manera es practicando. Llega un momento en el que no nos damos cuenta y ya sabemos cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Y es muy normal que todos los días nos vayamos a encontrar con nuevos verbos irregulares que no sabíamos que eran irregulares. La verdad es que no hay una regla establecida para este tema. Esto es algo de solo práctica. Y es con exposición al idioma. Yo creo que ya en varias ocasiones les he explicado acerca de la cantidad de horas que se necesitan para poder considerar la posibilidad de tener una fluidez en el idioma, ¿cierto? Eso es algo que está comprobado en estudios científicos y créanme que ninguna metodología hasta ahora ha logrado comprobar lo contrario. Por mucho que encontremos mensajes en internet de aprende inglés en 3 meses o aprende inglés mientras duermes. Es practicando, la única manera es practicando. Listo, teacher, creo que por ahora no tenemos más preguntas. Gracias. Perfecto, Carolina. Entonces, los que son curiosos, de pronto estos son temas que se pueden apuntar ahí por un ladito en el cuaderno, los apuntan para seguir profundizándolos. Los 12 sonidos vocálicos, por ejemplo, cuáles son las 12 vocales en inglés, es algo muy importante y van a encontrar la fonética de ellas. ¿Listo? Entonces sigamos aquí, vamos a trabajar un poco lo que es la lectura, vamos a escuchar la pronunciación de este texto. ¿Están viendo mi pantalla, Carolina? Yes. Ok, perfecto. Okay. Bueno, vamos a escuchar primero hoy la pronunciación North American English y luego pasamos al British. Croissant terrorizes residents in Poland. This is breakingnewsenglish.com. People can be afraid of some strange things. There's an actual fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth.
The latest thing to have caused fear for people in Poland is a croissant. The French crescent-shaped roll made of flaky pastry scared some residents in the Polish city of Krakow. They mistook the pastry for a kind of dangerous animal. They called for help to get the animal removed from a tree opposite their apartment building. The residents were so worried that they kept their windows closed for a couple of days. The Krakow Animal Welfare Society wrote on its Facebook account that a woman called authorities to report the unidentified predator sitting in the tree. Animal welfare officers phoned residents in the building. They asked them to describe the animal. One resident mistook the croissant for a bird of prey. Another said the pastry was a kind of lizard. One welfare officer explained what happened. He said he went to the housing estate where the residents lived to check on the strange animal. He reported that he spotted a brown creature sitting on a lilac branch and that its brown coat was shining in the sun. He added, the poor little guy had no legs or head. When he discovered that the strange beast was a croissant, he was almost swept off his feet by a laughing attack. He said it was better to be safe than sorry and to report any sightings of strange animals. This is Sean Daly reporting from Port Orchard, Washington. Okay, perfect. Let's go with British. Croissant terrorizes residents in Poland. This is breakingnewsenglish.com. People can be afraid of some strange things. There is an actual fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth. The latest thing to have caused fear for people in Poland is a croissant. The French crescent-shaped roll made of flaky pastry scared some residents in the Polish city of Krakow. They mistook the pastry for a kind of dangerous animal. They called for help to get the animal removed from a tree opposite their apartment building. The residents were so worried that they kept their windows closed for a couple of days. The Krakow Animal Welfare Society wrote on its Facebook account that a woman called authorities to report the unidentified predator sitting in the tree. Animal welfare officers phoned residents in the building. They asked them to describe the animal. One resident mistook the croissant for a bird of prey. Another said the pastry was a kind of lizard. One welfare officer explained what happened. He said he went to the housing estate where the residents lived to check on the strange animal. He reported that he spotted a brown creature sitting on a lilac branch and that its brown coat was shining in the sun. He added, the poor little guy had no legs or head. When he discovered that the strange beast was a croissant, he was almost swept off his feet by a laughing attack. He said it was better to be safe than sorry and to report any sightings of strange animals. Okay, very good. Carolina, do we have any hands up? Three hands up? Not yet. Okay. ¿Quién quiere levantar la mano y participar? Listo, tenemos uno. Geraldine Montero. ¿Cuántas necesita, profe? Three, please. Geraldine, Jimmy Blanchard y Katia Taylor. Me avisan si pueden con los micrófonos. Listo, listo. Hi, teacher. Good evening. Hello, how are you? I'm fine. And you, teacher? I am very good, Jimmy. Very good. Okay. So we have Jimmy and Geraldine. Can you hear me? Yes. You can hear me? Yes, I can hear you. Very good. And Katia, can you hear me? Hi, teacher. Yes, I can hear you. Okay, perfect. Okay. So we are going to play popcorn, okay? Just remember that you start reading and whenever you get tired, you just say popcorn in the name of your colleague, okay? Okay. That's it. Okay, so Jimmy, you can start. Okay. Croissant terrorizes residents in Poland. People can be afraid of some strange things. There is an actual fear of peanut butter sticking to the roof or of your mouth. The latest thing to have caused fear for people in Poland is a croissant. Popcorn, Geraldine.
The French crescent shaped road made a flaky pastry scare some residents in the Polish city of Krakow. They mistook the pastry for a kind of dangerous animal. They called for help to get the animal removed from the tree opposite their apartment building. The residents were so worried that they kept their windows closed for a couple of days. The Krakow Animal Welfare Society wrote on its Facebook account that a woman called authorities to report the unidentified predator sitting in the tree. Popcorn, how's his name? My name is Katia. Sorry, Katia. Popcorn, okay. Katia. People can, no, please, the next page. Okay. Animal welfare officers found residents in the building. They asked them to describe the animal. One resident mistook the croissant for the bird to prey, and others say the pastry was a kind of lizard. One welfare officer explained what happened. He said he went to housing state where the residents live to check on a strange animal. Jimmy. He reported that he spotted a brown creature sitting on a lilac branch, and that its brown coat was shining in the sun. He had the poor little guy had no legs or head. When he discovered that a strange beast was a crescent, he was almost swept off his feet by a laughing attack. He said it was better to be safe than sorry and to report any sightings of strange animals. Popcorn who, Jimmy? Okay, Popcorn Geraldine. But we have finished, I think. See, yes. We are already finished, teacher. Finished, teacher. Okay, I thought we were in this first strange animal here. Okay, I'm sorry then. So Jimmy, what is the reading about? Okay, okay, the story was very funny because all the people se asustaron bastante por el croissant porque okay, al final they had a fright. Sí, okay. They have a fright because the croissant and I think the people no sé cómo decir en inglés, pero sí, pues la historia me pareció graciosa. De hecho fue hasta viral porque también se publicó en las redes sociales y pues sí, eso fue lo que pues entendí del texto. Okay, very good, very good. And how about Geraldine? Do you have anything to add? ¿Algo para agregar a lo que dijo Jimmy? ¿En español o en inglés? English, if you can. If not, it could be in Spanish. Okay. The woman was scared from some predator, but it's not. It was a croissant. Okay. Okay, very good. Very good, Geraldine. Did you like the story, Geraldine? Do you like croissants? Yeah, very much. Yeah, and do you like croissants? Yes. Where are you from? From Colombia? No, I'm from Costa Rica. Do you eat croissants in Costa Rica? Yeah, sure. Yeah, okay. What do you put in the inside? Cheese or what do you put in the inside? Cream. Cream, okay, yeah. Very good. Sweet. Yes. Sweet cream. Yes. Okay, very good. And how about Katia? What did you understand from the story? I found words that I don't know the meaning.
But okay. The general theme of subject is the same, that the strange animal was a croissant. Okay. Okay. The strange animal was a croissant. Do you like croissants, Katia? Yes, I like. Where are you from? White cheese, with white cheese inside. Okay. Are you from Colombia or from Costa Rica or Panama? Panama. I come from Panama. Okay, and do you have croissants in Panama? Yes, there are. Okay, very good, Katia. And how about Jimmy? Do you like croissants? Yes, I love it. Yeah, where are you from? I am from Valledupar, Colombia. Okay, very good. You do have croissants in Valledupar. Yeah. Okay. Very good, Jimmy. Thanks very much for the participation. Okay, thank you, now let's go with the vocabulary here. So, Carolina, I'm giving 3 minutes for the class to do this exercise, okay? And then we will see if we have another participant, okay? Entonces, a partir de este momento, 3 minutos para completar este ejercicio, clase. Carolina, time's up. Do we have anybody with hands up? Yes, we have someone. Yeah, déjeme ver. Es que había una chica que quería participar y le dije que levantara la mano para verla, porque ella me escribió por el chat que quería participar. Okay. Entonces, se llama Paula, pero no sé, Paula, si quieres participar, me avisas y yo...
te habilito, si no, tomamos a alguien más. Vámonos con alguien más mientras tanto, pero Paula, te tengo muy presente, entonces vámonos con Paola Villada. Ok, very good, Paola. Listo, Paola. Hello, teacher, how are you? I am very good, and you, Paola? Fine, thank you. Okay, Paola, are you ready for this activity? Yes, I'm ready. Okay, perfect. So what would be number one, afraid? Afraid. It's gonna be letter C. Feeling fear, being scared. Letter C. Okay, let me just this thing about the color. Very good. Okay, so you say the number one is A, is C, yes, right? Number one is going to be C. Very good. It's going to be number two, roof. It's going to be letter D. The thing that is in top of the building or the top part of the inside of your mouth. Okay, perfect. Number three. Number three, pastry. It's gonna be letter. What was it, Paola? Letter what? Paola? Perdimos a Paola, Carolina. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, number three, pastry. It's going to be letter G. An item of food made of a sweetbread. Okay, very good. Number four, resident. Number four is going to be resident. Is letter F. A person of organization having a power of control. Number five, opposite. It's going to be letter A, having a position of the other for the side or something. Number six, authority. It's going to be letter E, a person who, no. Okay, so. Yes, I made something wrong. The number four is not F. Okay. It's E. Okay. A person who lives somewhere permanently or for a long time. Authority is going to be F. A person or organization having power or control. Okay. And number seven, predator, is going to be letter B. An animal that naturally kills and eats. And eat other animals. Animal that naturally kills and eats other animals. Okay, Paola, very good. Let's see. So, number one is C, very good. Number two is D, good. Number three is G, very good. Number four is E. Number five is A. Number six is F. And number seven is B. Very good, Paola. Well done. You got Thank you. Seven out of seven. Very good. Thank you, teacher. So now we're going to go to the truth or false, okay? So another 3 minutes, Carolina. 3 minutes. 3 minutos para verdadero o falso. Recuerden, es importante que anoten las palabras desconocidas. Ya está corriendo el tiempo. Es importante que practiquen, que traten de leer y de ponerle sentido a cada una de las 8 o de los 8 enunciados que estamos viendo acá. Por eso son 3 minutos para decidir, determinar si esto es verdadero o falso. Sabemos que se puede hacer en menos de 3 minutos, pero si lo estamos haciendo como aprendices, seguramente 3 minutos es tiempo. Reducido, porque tendríamos que hacer las pausas, revisar qué significa X o Y palabra, y todo eso toma tiempo.
Entonces, los que son juiciosos, los que están tomando un glosario, los que están haciendo su propio diccionario, los que están revisando la pronunciación de X o Y palabra, para eso son esos 3 minutos. Así que estamos en este ejercicio respondiendo verdadero o falso. Muy bien, Carolina, los 3 minutos ya han transcurrido. Okay, we have someone, Micheli Peña. Micheli Peña, very good. Micheli. Micheli, prueba a abrir el micrófono que ya te estoy solicitando que lo abras. Shelly, can you hear me? Si alguien más quiere participar, no tenemos a más nadie con la manito levantada que quiera participar de la actividad. Angie Contreras. Angie. Hi, teacher. How are you, Angie? Fine. How are you? I am very good, thanks. Glad. Okay, Angie, so do you have, can you read number one and give me the answer, please? Yes, where? People can feel peanut butter sticking to the roof of their mouth. This is true. Okay, very good. Number two. A croissant is a flaky pastry that is the shape of a crescent. This is true. Good. Number three. Residents in an apartment building mistook a croissant for an animal. True. Okay. An animal welfare society said the croissant was a predator. False. False. Very good. One resident thought the croissant was a bird of prey. True. True. Okay, number six. One resident said she saw a lizard eating the croissant. This is false. Good. Number seven. An animal welfare officer laughed a lot when he saw the croissant. False. Very good. And number eight. The animal welfare officer said it was better to be sorry than be safe. False. Okay, Angie, so let's see the answers. True, very good.
Then we have true, false. And the last two are true, false. Okay, so number seven, it's true. Okay. Okay, Angie, very good. 7 out of 8. Well done, Angie. Okay. Do you like croissants? Yes, I do very much. Yeah. Where are you from, Angie? I'm from Valledupar, but I live in Barranquilla. Okay. Okay, you're from Valledupar and you live in Barranquilla. Okay, very good. COVID is really bad there, right? Yes, really, really bad. Okay. Yeah. Are you taking care of yourself and your family? Yes, we have several days we are not out of home. We don't go out. Oh my God. How are you managing that? How are you managing the lockdown, and how are you managing being at home? Do you like being at home? Not at all. No. And no, it's very stressful. And the work, I think the work is harder when you're home. I work at an office. What do you do for a living? I work in a company who employ people to work in another companies. I don't know how to say the word in English. Like in a recruitment company. Yes. Una empresa temporal. Yeah. Yeah. Okay. For temporal services. Okay. Yes. Okay, Angie. Oh, well. We all hope this pandemic to be over very soon. Let's see. Some people say that it will take us about another year or so. So the only thing we can be is patient. That's it. Yes, yeah. To breathe and wait. Okay, Angie, very good. Perfect, thanks very much. Thank you, teacher. So we are going to go with this, Carolina. So it's only 2 minutes for this, okay? Okay. Para este 2 minutos, porque es más corto, básicamente es escribir en orden las palabras que tenemos ahí. Son 6 las palabras que están en amarillo. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la primera, there is an actual fear of peanut butter. Ok, ya les hice el ejemplo con la primera. Entonces las otras 5, nos queda 1 minuto y medio. Okay, Carolina, time's up. ¿Tenemos a alguien?
Andrea Sánchez Sánchez. Andrea, how are you? Hello. How are you, Andrea? I'm great. What about you? I am very good. Very good. So, Andrea, what do you think are the answers here? First, if there is a natural fear of peanut butter. Okay. Second, the French crescent shape roll. Okay, French crescent. Can you spell crescent for me? C R. Yeah. E S. C. N T. Like that. C E N T. Okay, C E N T. Very good. Then what do we have on number three? Third, made of flaky pastry. P. E. A. A. S. T. R. Y. Very good. Then we have number four. A tree opposite the apartment. O. P. P. O. P. P. O. O. S. I. E. Okay, very good. Is opposite or opposite? Opposite. 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 Yeah. Opposite. Opposite. For a couple of days. C. O. U. P. L. E. Very good. The unidentified. Predator sitting in the tree. P R E D A T O R. Predator, very good. Okay, let's see. So number one is crescent, very good. Pastry, very good. Opposite, very good. Couple and predator, very good, Andrea. Well done. Thank you. Okay, now let's go off with the multiple choice, Carolina, okay? So. Okay. Okay, so I'm giving you another 2 minutes for this. Please.
Listo, Carolina, perfecto. ¿Quién tenemos para estas tres preguntas y las que siguen? Recuerden que esta sección la hacemos con la misma persona en el camino de las que siguen. Listo, tenemos a Miladis Martínez. Ella me escribió por interno que tenía dificultades para alzar la mano, pero que quería participar. Miladis, abre el micrófono, porfa. Miladis. Miladis, hi. Can you hear me? Hi, I have a problem with my microphone. Okay, I can hear you. Can you hear me, teacher? Yes, I can. Well, so number one. Yes, what can people be afraid to speak into the roof of their mouth? Croissant. Croissant, okay, very good. Number two. What shape does the article say the person is? A crescent shape. Okay, crescent shaped. Okay, very good. And number three. Three. Where was the person sitting? On a bakery store shelf. On a bakery store shelf. Okay, let's see, Miladis, let's see. So number one is peanut butter. Number two is crescent shaped. And number three is in a tree. Okay, so far we have one out of three here. I think that what is the place of sale of croissant. Okay. It's okay. Okay, Miladis, so let's go with four, five, and six. Take your time and let me know when you're ready, okay? Ready? Yes, I'm ready. Okay, perfect, Miladis. For how long did residents keep their windows closed? And I try a few days. A few days, okay. Five. What kind of society wrote about the animal and faith? Three. An animal welfare society. Okay, and number six. What kind of bird did a resident state the croissant for? B. A bird of prey. B. Bird. Okay, let's see. Okay, number four is good. Number five is good. And number six is good. Very good. Very good. Three out of three here. Thank you, teacher. Okay, and the last three, Miladis, let me know when you're finished. My
Ready? Yes, I'm ready. Okay. Okay. I believe so. Seven. What kind of brand was the croissant sitting on? A. A pastry branch. Pastry branch, okay. What did an animal welfare officer say was chilling in the sun? C. A strange animal. Strange animal, very good. Nice. What did an animal welfare officer to bring to solve the croissant? E. Loved. Okay. Okay, yeah. Let's see. Number seven is C. Number eight is B. And number nine is B. Only one. One out of three. So in total, you have 5 out of 9. En total, 5 de 9. Miladis, very good. Miladis, where are you from? I'm from to Barranquilla, but I live in Bogotá. Barranquilla, living in Bogotá. Okay, very good. Miladis, do you like croissant? Really not. No, not really. Okay, no. Okay. We can have a much better butter. Okay. Okay, Miladis, very good. Okay, Miladis, thanks very much for your participation. And class, let's do the synonym match, okay? Vamos a hacer esta. Para esta sí, 3 minutos, porque requiere un poco más de análisis. Y ya nos vemos. Thank you. You're welcome, Miladis.
Carolina. Ok. ¿Quién quiere participar? Levanten la mano, por favor. ¿Quién tenemos en esta? Yesenia. Son tres, ¿cierto? No, señora, una sola. Una sola, listo. Yesenia, entonces. Good afternoon. Hi, Yesenia, how are you? Fine. Okay, Yesenia, very good. I'm not sure, but I try to answer. Okay. Afraid. Afraid, very good. Scared. F. Scared, okay. Latest. Could be most recent. Most recent. Okay, very good. Number residents and inhabitants. Inhabitants. D. Very good. D. Opposite. It could be across from B. Across from, okay. Authorities, it could be age officials. Officials, okay. Animal, it could be a creature. Creature, okay. A kind. I don't know, but it could be or C or E. C or E. I don't know. You tell me whatever you think it's. It could be related to the last for the, I don't know. I suppose it could be sort. Sort, okay. Spotted. Spotheads. Found out. Okay. Discovered. Jeep. Saw. And number safe, unharmed. Very good. Very good, Yesenia. Let's see. So number one will be F. Very good. Number two is J. Very good. Number three is D, inhabitants. Very good. Number four, it's across from. And you have across from. Very good. Authorities for officials. Very good. Animal for creature. Very good. Then we have kind for swords. Very good. Spotted for found out in your case, and spotted for soul. Okay, number eight will be soul. So then we have discovered. You say it's soul, and discover will be found out. Okay. And finally, we have safe or unharmed. Very good, Yesenia. 8 out of 10. Okay. Well done. So, Yesenia, can you hear me? Do you like croissants? Did we lose Yesenia? Perdimos a Yesenia, Carolina. Ah, I can hear. Oh, I can talk. Okay, okay, perfecto. Do you like croissants? Yes, I like. Okay, perfect.
Perfect. Yesenia, where are you from? I'm from Costa Rica. Okay, Costa Rica. Do you have croissants in Costa Rica? Well, I eat a lot. Okay, with cheese or with cream, like your friend? Both. Both. Okay. Okay, perfect. Very good. Thank you. Okay, Yesenia, thank you for participating. Thank you too much. Okay, pre-listening activity. Describe the ideal partner for you. Think in terms of personality, educational and family background, socioeconomic level, job, own personal values and beliefs. That could be done in home. Okay, you can do it as a practice at home, because we are running out of time now. It's already half seven. So let's go with the vocabulary for today in terms of listening comprehension. We have intellectual. Before proceeding, I want to know if we have any questions in YouTube. ¿Una pregunta en YouTube? ¿Alguna pregunta? No. No, teacher. No, no veo preguntas en el chat. Voy a ir a ver a YouTube. Ok, perfecto. O Dianita, si me puedes ayudar, creo que no. Listo, no parece que tuviéramos preguntas. Entonces, vamos con el vocabulario: intellectual, smart, highly educated. Esto es un cognado, como pueden ver. My brother didn't enjoy his date because the women only talked about politics, science, and art. She was just too intellectual for his tastes. Okay. Entonces, esto es un cognado intelectual. Se refiere a la característica de ser inteligente, si así lo queremos poner, o por lo menos altamente educado, según pues el contexto en el que nos movamos. El ejemplo dice, mi hermano no disfrutó su cita porque la mujer solamente hablaba de política, ciencia y arte. Ella era muy intelectual para su gusto. Fulfill, make happy or satisfy a need. This house fulfills our current needs of our growing family. Fulfill, hacer feliz o satisfacer una necesidad. Esta casa llena las necesidades actuales de nuestra familia, de nuestra creciente familia. Non-judgmental, not judging or criticizing. Okay? Dad, I hope you will maintain a non-judgmental attitude when you meet my boyfriend. He has long hair and a pierced nose, but he is warm and caring. Okay? Non-judgmental se refiere a una persona que no hace juicios. ¿Listo? Y el ejemplo dice, papá, espero que mantengas una posición, se puede decir imparcial, con mi novio. Él tiene pelo largo, o cabello largo, perdón, y un piercing o una perforación en su nariz, pero es cálido y se preocupa por mí. Stick with, remain with someone or something, continue to do. Stick with me and you won't get lost. You need to stick with your students to get good grades. Stick with es un verbo compuesto y quiere decir permanecer o mantener con alguien o con algo. El ejemplo dice, stick with me and you won't get lost. Permanece conmigo y no te vas a perder. O you need to stick with your students to get good grades. Debes permanecer o debes pegarte a tus estudiantes para obtener buenas calificaciones. Pregunta sobre el vocabulario. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? En YouTube tampoco veo preguntas, profe.
Perfecto, entonces avancemos. Vamos con la conversación. Vamos a escucharla primero y ya después nombraríamos dos personas para que hagan la conversación. Hey, Rocky, you've been sitting around all night. Get out and dance with someone like that woman over there. No way. She looks like the intellectual type. Oh, come on, man. What kind of woman do you like? I want a woman who's affectionate and fulfills my every need. Oh. And that woman over there is just not the right type. Hey, where have you been? Times are changing, and you're never going to find a woman who will shine your shoes and pick up after you all the time. Wake up. Oh, really? I meet a lot of women like that, but not at this party. No. I also prefer a woman who will stay home, cook, clean, and watch the kids. Okay, but what are your household responsibilities once you get home from work? Eat, watch TV, and throw out the garbage. Wait. I can't believe I'm hearing this. In fact, you're never going to get married. I recently read a news report that said 40% of women don't think their husbands do their share around the house, and you seem to be that type. Well, that's the way I am. But what's your idea of the perfect woman? Well, I like a woman who's outgoing, caring, and non-judgmental about people's right. differences. And it bothers me when people think that they're the center of the universe, like someone I know. Well, that's nice for you, but that doesn't change my point of view. I guess I'll have to go home to a TV dinner and my dog, Rusty. Hey, and if I stick around with you, this is going to be a long, lonely night. Say hello to Rusty for me. Ok, Carolina, muy bien. Tenemos a alguien para que nos ayuden con Ed and Rocky. Ok, vamos a escoger. Está Edna González. Y podemos coger a Hazel Brenes. Hazel. Good night, teacher. Good night. How are you? Fine, thank you, and you? Very good, Edna, very good. Very good. And Hazel, can you hear me? Parece que de pronto tiene dificultades, entonces vamos con... me perdieron. Estaba Guillermo Pulgarín también, pero creo que me bajó la mano. Listo, Guillermo, gracias. Guillermo, ¿puedes hablar? Guillermo, can you hear me? Listo. Oh, teacher. Okay, very good. How are you, Guillermo? Fine, thanks, and you? Very good, thanks. Okay, Guillermo. Do you listen, teacher? Yes, I can hear you perfectly. Okay. Okay, Guillermo, you will be Ed, and then Edna will be Rocky, okay? Nice, okay. Okay, so you can start whenever you want. Okay. My name is Ed. Hey, Rocky, you've been sitting around all night. Get a dance with someone like the woman over there. Rocky. Edna, can you hear me? Rocky. Where are you, Rocky? Okay, Guillermo. Okay. Excuse me. no way. She looks like in the intellectual type. Oh, Conan man. What kind of woman do you like? I want a woman who's affected and fulfilled my very need, and that woman over there is just not the right type. Hey, where have you been? Times are changing. Are you never going to find a woman who will shine your shoes and pick up after the time wake up? All right, I need to love of women like that, but not at this party.
I also prefer a woman who stay home, cook, clean, and wash the kids. Okay, but what are your household responsibilities once you get home from work? Eat, watch TV, and throw or out the garbage. Garbage. Garbage, very good. Garbage. Wait. I can't believe I'm hearing this. In fact, you're never going to get married. I recently read in the news report that said 40% of women don't even do their share around the house, and you seem to be that type. Well, that is the okay. Rocky. Hey, excuse me. well, that's the way I am, but what's your idea of the perfect woman? Okay, well, I like a woman who outgoing, caring, and non-judgmental about people's difference. And it bothers me when people think they're the center of the universe, like someone I know. Well, that's nice for you, but don't challenge my point of view. I will have to go home to TV. Dinner and my dog Rusty. Hey, and I stay with you. This is going to be a long, lonely night. Say hello to Rusty for me. Okay, very good, lads. Very good, Guillermo and Edna. What do you think about the chat? Edna and Guillermo. Guillermo, you first. What do you think about the chat? I don't know. He's speaking about the responsibilities. Responsibilities, yes. Is it a bit sexist? Do you think is it sexist? Yeah. Do you think that Ed is a bit sexist in the conversation? Or Rocky? Sexist machismo? Muy. Perdón, teacher. Excuse me. Es que no por partes. Rocky is very, very machista. No sé cómo se diga. Sexist. Very sexist. I'm very sexist. I'm. Como digo, me cae mal. You don't like him. You don't like him. Yes. Oh my God. Well, yes, I could tell when you were reading this part over here. Yes. I am really woman is very mild more the cooking, clean, the kids, and very long. That's not good. That's not good. Not at all. Yes. I'm with you, Edna. What do you think about that, Guillermo? What do you think about being sexist? No. No? No. Yeah. Not positive at all. Okay, guys, very good. So we are going to do the questions. So 3 minutes to do the questions. Thank you very much. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, lo hicieron. Thank you.
Carolina, entonces 3 minutos para esta actividad. ¿Listo? Listo. Carolina, it's time's up. Pues, bueno, aquí tenemos a Paola Villada. Okay, very good. Paola, how are you? Hello, teacher. How are you? I am very good. And you? Fine, thank you. Okay, Paola, so can you read number one and give me the answer? Yes. The number one, it was Rocky was sitting around at the party. At the beginning of the conversation is gonna be letter B. Letter B. Sitting around the party. Okay, very good. Number two then. Number two. Rocky likes woman who serves him hand and foot. It's gonna be letter A. Serve him hand and food. Okay, very good. And number three. Number three. In addition to eating, Rocky filled his household chores, included watching television and taking out the garbage. Letter C. Okay, Paola, let's see. So number one is B, number two is A, number three is C. Very good, Paola. 3 out of 3. Thank you, teacher. Okay, Paola, do number 4 and 5, please. Let me know when you're ready. Take your time. Okay.
Ay, qué linda que se quedó. Ay, yo soy yo. Ay, yo soy yo. Ready, Paola? Yes, I think so. Okay, very good. So, number four. Number four, Rocky's view on women. I'm not sure, really. He's some family life are quite time reflective views of early generation. I think it's letter C, reflective views of early generation. Okay, and number five. What probably happens at the end of the conversation? He remains at the party. Okay, so number four is C and number five is B. He returns home salam. Yeah, so one out of two, so you have in total four out of five, which is really good, 80%. Paola, well done. Okay, thank you. Okay, guys, so let's wake up with the Kahoot and then we'll the grammar topic, okay? Okay, so let's go please to Kahoot.it. Remember Kahoot.it. Okay, ya les envío el enlace. Carolina, ya lo envié por acá, lo puedes compartir por favor por YouTube. Veo muy buenos resultados. Ok, solo le llegó a Juan Rodríguez por alguna razón. Ya lo volví a enviar, ahora sí para todos. Muy buenos resultados, 4 de 5, 3 de 5, 5 de 5, muy bien. Mientras llega el enlace a YouTube. En YouTube también 5 de 5, 3 de 5, 4 de 5. I don't like Rocky, dice Jessica. Muy bien, yo creo que nadie. Muy bien, perfecto. Muy buena participación también en YouTube. Vamos a trabajar entonces este Kahoot. Ya les voy a compartir el pin. Está generando en este momento. Este es sobre verbs. Hemos trabajado ya en varias clases verbos. Tenemos que tener un vocabulario creado. Es muy sencillo. El pin es 640-8415. Ya lo comparto de todas maneras. 640-8415. Dos minutos mientras terminan de ingresar. Muy bien, ya se va conectando más gente, muy bien. Les recuerdo el código 640-8415.
640-8415. Muy bien, vamos a empezar. Queda abierta la sala para que ingresen. Ok. Según la imagen, ¿cuál pregunta, cuál verbo creen que es? Perdón. Muy bien, to ask. Muy bien. 206 personas respondieron de manera correcta. To be born, 229 personas respondieron bien. Perfecto. Seguimos, number three. Dubai. Muy bien, Juanita de primera. Doscientos 69 respuestas correctas. Muy bien. To cry. To dance, 303 people answered correct. To sleep. Very good, very good. Laura is number one still. Okay. To eat. Very good.
To feel and to touch. To give trigger to hug. Jump. Very good, Laura. You are remaining the number one. Very good. Listen, very good. I see loads of points. To obey. Obedecer, obey. To play. Thank you.
Very good, guys. Very good. Laura, you went down. Now John is on number one, on the first place. Okay, very good to see. And the last one, guys, the last one. Okay, guys, very good. So we have the podium number. On the third place, we have Stephanie. On the second place, we have Milenita. And on the first place, we have John. Okay. Then we have Laura on the fourth place and TTR on the fifth place. Okay. So how was it, guys? What do you think about the exercise? Was it easy? Was it too hard? Was easy for me? Congratulations, 90, but 27 out of 27. Okay, very good. It was about speed, Luz Constanza. Aquí era de velocidad en este caso, el que pensara más rápido, muy bien. Congratulations, Luz Constanza. Okay. Very good. All answers was correct. I'm so happy. 6. Very good. It was easy for me. Puesto 70. Muy bien. Ya por lo menos los que tuvieron todas correctas, como mínimo ya saben que
se saben 27 verbos. Y los que respondieron algunas por descarte, entonces ahí seguramente aprendieron algunos más. Por ejemplo, el de obedecer, si no se sabían obedecer, pues por descarte también hubieran llegado a la correcta, porque los otros tres eran muy fáciles y la imagen ponía en evidencia que no era ninguno de esos tres. Así que muy bien, profe, 26 de 27, dice Jader Lorenzo. Felicitaciones, Jader, en YouTube. Súper, listo, perfecto. Todos dicen que muy fácil, excelente, muy bien. Seguimos entonces aquí con la explicación del tema de hoy y miramos a ver si al final alcanzamos a hacer el listening que no alcanzamos a hacer el miércoles, para que utilicemos la misma hoja que utilizamos el miércoles y de esa manera podamos ponderar realmente el nivel de listening que nos arrojaría un examen según pruebas estandarizadas, ¿cierto? Recuerden que eso es un simulacro, no es oficial, simplemente es como para que nos familiaricemos con el tipo de pregunta y con las pruebas. ¿Ok? Perfecto. Past simple del verbo to be. ¿Ok? Recuerden que el verb to be is essential in grammar. It is an auxiliary verb and it is one of the irregular verbs. ¿Ok? To express situations that occurred in the past and have now concluded, we use the past tense of the verb. The past tense to be in English has two forms, was and were. ¿Ok? Recuerde que esto es un verbo, que el verbo to be es un verbo auxiliar, que además es irregular. ¿Listo? La forma infinitiva del verbo es be y se conjuga según el sujeto o el pronombre al que estamos haciendo referencia. Pero en pasado solamente tenemos dos formas, was and were. ¿Listo? Recuerden que en presente tenemos tres. Am, are, is. En pasado solo tenemos was y were. Was que reemplaza is y were que reemplaza a are. ¿Listo? Was también reemplaza I. De manera que aquí tenemos ejemplos. I was tired this morning. Estaba cansado esta mañana. You were very good. Lo hiciste muy bien. Estabas muy bien. He was the best in his class. Él fue el mejor en su clase. She was late for work. Ella llegó tarde al trabajo. It was a sunny day. Fue un día soleado. We were at home. Estábamos en casa. You were on holiday. Estaba en vacaciones. They were happy with their test results. Estaban felices con sus resultados del examen. ¿Ok? Si es negativo, entonces agregamos la negación entre el verbo to be y el verbo. I was not tired this morning. You were not crazy. He was not married. She was not famous. It was not hot yesterday. We were hot. We were not invited, sorry. You were not at the party. They were not friends. ¿Ok? Entonces, la forma negativa. We can make negative contractions of the verb to be in the past by joining the verb was or were and apostrophe T. Were not is weren't. We don't make a contraction of the subject and the verb. Okay? Entonces, yo que les digo para que no se les olvide cómo usar la contracción, simplemente cambien la O por apóstrofe. ¿Listo? Esa es la mejor manera para recordar cómo usar la contracción en inglés. Entonces observen que we were not o were not quedaría weren't. Observen que la única diferencia es que en vez de la O tenemos un apóstrofe. ¿Cierto? Y obviamente pues al contraer se unen las dos palabras. Entonces recuerden, en vez de la O apóstrofe y unimos las dos palabras.
En el caso del was, es lo mismo. Miren, wasn't. ¿Ok? Seguimos entonces. Interrogative form. ¿Ok? To create questions with to be, you put the verb before the subject. Es lo mismo, se pone el verbo to be antes del subject. Were you happy? ¿Estabas feliz? ¿Cierto? Were you teaching? ¿Estabas enseñando? Were you working? Were you this? Were you that? Entonces simplemente se pone el verbo to be antes del sujeto. Aquí tenemos ejemplos en afirmativo y en interrogativo. I was late. Was I late? You were sick. Were you sick? He was surprised. Was he surprised? She was from Italy. Was she from Italy? It was a big house. Was it a big house? We were ready. Were we ready? You were early. Were you early? They were busy. Were they busy? Entonces, miren que la única diferencia es el orden de las palabras. ¿Listo? Y por acá tenemos entonces un pequeño resumen. Interrogative form to create questions with to be. You put the verb before the subject. Before the verb, you can also have a WH questions. ¿Sí? Antes del verbo to be, también pueden tener las preguntas WH. Son lo mismo del año pasado, del nivel A1, cuando vimos verbo to be presente. Were you happy? Yes, I was. Why were you happy? Because I was promoted at work. ¿Por qué estabas feliz? Entonces, la estructura se mantiene. La única diferencia es que se agrega la WH antes del verbo to be. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Por YouTube o por acá por Zoom. Ok. Katia pregunta, why surprised was in past? No sé si se debe a algún ejemplo que estaba socializando ahorita. Sí, creo que estaban en los ejemplos de atrás. Recojamos más preguntas y ya vamos resolviendo una por una. Listo. Estoy viendo que están pidiendo que vaya un poco más despacio. Ok. Listo, vamos a ver en YouTube si tienen dudas. Nada, parece que en YouTube no hay inquietudes. Listo, perfecto. En el caso de surprised, no es que esté en pasado, lo que pasa es que surprise es una sorpresa. Y surprised es sorprendido. ¿Listo? Entonces, surprise es sin la D, es algo inesperado. Y surprised es algo, es como me pongo ya cuando me sorprendo por algo. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué estabas sorprendido? ¿Listo? Mientras que surprise no es realmente un verbo. Es simplemente sorpresa, si lo queremos traducir. ¿Listo? Me devuelvo un poco entonces, Carolina. ¿Dicen alguna diapositiva específica para tomar apuntes? No sé. O... Sí, nos avisan por el chat para yo decirle al profe si necesitan alguna diapositiva en específico. Listo, perfecto. Yo le aviso, profe, pero por ahora no. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos. Seguimos aquí. Short answers form. In spoken English, we usually give short answers in response to questions. We use short answers to avoid repetition when the meaning is clear. With to be, we don't use contractions in affirmative short answers. Was he from Japan? Yes, he was. The last part is not necessary. ¿Ok? Entonces, esto es más que todo formal. Simplemente son las respuestas cortas.
Entonces, aquí lo único que les estamos sugiriendo es que cuando utilicemos respuestas cortas, no hay necesidad de decir el resto de la oración. Por ejemplo, dice, ¿él es de Japón? Sí lo es. No hay necesidad de decir, sí, él es de Japón, ¿cierto? Entonces, la única recomendación es que no se utilizan contracciones cuando estamos utilizando la forma afirmativa de las respuestas cortas, como lo pueden ver ahí. Les voy a dar un momento para que tomen apuntes los que estén tomando apuntes. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Acá tenemos más ejemplos sobre lo que son las respuestas cortas. To be short answers form. Was I late? Yes, you were. No, you weren't. Entonces observen que si estoy utilizando la forma negativa, sí puedo usar contracciones. Así que para tomar apuntes de esta... no tienen necesidad de copiar toda la tabla. Les voy a dar unos segundos para que copien algunos ejemplos. Listo, muy bien, avanzamos. Entonces, les voy a compartir, Carolina, un enlace para que hagamos algunas prácticas. Vale. Ya te lo paso por aquí, por el chat. Listo. Vamos a tomarnos unos minuticos para hacer estas prácticas. Ya lo tienes ahí por el chat. Si lo puedes compartir por YouTube, te lo agradecería. Y me comparten el resultado. Listo, ya está compartido en YouTube.
Perfecto, me cuentan cómo van, por favor. Ya el tiempo que habíamos predispuesto se ha terminado, si alcanzaron a terminar. Necesitamos más tiempo. Ya están compartiendo las respuestas, profe. Perfecto. Les fue súper bien. Perfecto. ¿Y por YouTube qué resultados tenemos? También muy buenos resultados. 20 de 22, 20, 19 de 20, 17 de 21, 20 de 20. Perfecto, excelente. Vamos entonces a hacer otra. Esta es más de preguntas. 20 de 20 acá estoy viendo. Paola Vargas, muy bien. Very good exercise and easy. Thanks, teacher. 15 puntos, muy bien. Vamos entonces a arrancar con este segundo que les acabo de enviar. Este tema es muy sencillo. Profe, ya lo compartió, que no lo veo. Sí, señora, pero ya te lo vuelvo a compartir. Ahí te lo acabo de enviar otra vez. Listo, gracias. Voy a cerrar el chat para que lo tengan ahí mismo. Y ya lo comparto por YouTube. Listo. Perfecto, Carolina, ya tenemos también el tiempo en este. ¿Cómo nos fue? Listo, voy a abrir chat para que nos comenten cómo les fue. Súper bien, profe. 19, 20, 18. Todos están muy contentos. Vamos a ver YouTube.
En YouTube me dicen que no han terminado algunos, pero 20 de 20. Perfecto. Súper bien. Perfecto. Vamos a hacer el último entonces. Sí, vamos a hacer este último. Ya te paso el enlace. Listo. Listo, ahí te lo pasé. Listo, ya se compartió en YouTube y aquí ya cerré chat para que les quede de último, entonces quedo pendiente. Muy bien, Carolina, este último, ¿cómo nos fue con este? Listo, ya voy a abrir el chat para ver cómo les fue. Cuéntenos por acá cómo les fue, chicos. Súper, todo el mundo 100, 10 de 10, 100. Vamos a ver YouTube. Bueno, en YouTube creo que apenas lo están resolviendo porque... Bueno, listo, ya tenemos 10 de 10. Súper. Listo, perfecto. Entonces, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? Parece que no, profe. Yo creo que la tienen súper clara con esta actividad. Listo, este tema está claro, este tema es sencillo, perfecto, creo que ayuda mucho darlo fraccionado así, primero el presente y después el pasado.
Listo, muy bien. Con esto es importante tener algo presente, y es que cuando utilizamos el condicional if, siempre se utiliza were, ¿cierto? Entonces es muy, muy común, por ejemplo, decir, si yo fuera usted, no diría if I was you, sino if I were you, if she were, if he were. ¿Ok? Eso es una excepción a la regla que es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Igual he notado aquí, por ejemplo, que muchos nativos utilizan el if I was. Así que tampoco es una camisa de fuerza mayor. Entonces, dado que no hay preguntas, vamos a hacer la actividad que nos quedó faltando el miércoles pasado de listening. ¿Listo? Así que les voy a dar un minutico para que cojan su hoja, los que estuvieron, los que la hicieron, revisen su hoja donde teníamos las preguntas marcadas de la 1 a la 60, quedamos en la 43, para que terminemos esta actividad y podamos ahora sí revisar un puntaje ponderado completo con el resultado. Los que no estuvieron el miércoles pasado, hicimos una actividad de listening estructurada, un simulacro, digámoslo así, de examen estandarizado, solamente como para familiarizarnos con las preguntas para aquellos que en algún momento quieran presentar durante su carrera, pues, entre el bilingüismo, quieran presentar este examen, cualquiera de los exámenes estandarizados para cualquier fin. Entonces es importante que yo siempre procuro porque mis estudiantes conozcan la prueba y porque conozcan la estructura de los exámenes, puesto que finalmente esto es lo único que de verdad me puede certificar a mí el nivel de inglés que tengo. Lo demás, digamos que a manera local, habrán instituciones nacionales que me certifiquen de manera local, pero realmente los exámenes estandarizados son lo que tiene validez a nivel internacional y a nivel formal. Así que yo creo que ya todos deben tener su hoja de respuestas. Vamos a escuchar las instrucciones primero y después pasamos a las preguntas. Part 3. In this part, you will hear some short talks. After each talk, you will answer some questions about it. Choose the best answer to the question from the choices printed in the test booklet and mark your answer on the separate answer sheet. You should mark A, B, C, or D. There are 17 questions in part 3. The talks and questions will not be repeated. If you want to, you may take notes in your booklet as you listen. Please listen carefully. Muy bien, estamos listos, entendimos. Voy a compartir las preguntas. Por favor, me confirmas cuando las estés viendo, Carolina, ¿y las estás viendo? Sí, señor, ya las estamos viendo. Perfecto, estamos listos. ¿Todos? ¿Sí? ¿Cómo estamos en YouTube? ¿Listos? En YouTube aún no se ve, pero yo sé que están listos. Listo, perfecto. ¿De tamaño está bien, Carolina? Sí, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Qué opinan? Sí, están diciendo que sí. Perfecto. Entonces vamos ahora sí con las preguntas. Numbers 44 to 47. Listen to a researcher giving a presentation to his colleagues. He is talking about a research study. I want to share with you a study we did on how teens use the internet to find out about music. We interviewed over 1,800 teens to ask them about their internet use, especially how they use the internet with regard to music. We spoke to all these young people face to face. What we learned is that teenage girls are more likely than boys to use the internet to research a musician or a band. Girls are also more likely to go online to listen to music and watch music videos.
About the only music-related activity that boys seem to do more of is downloading music to copy to CDs. Another interesting thing we found is that teenage girls who spend a significant amount of time online, about half of them spend at least $100 a year on buying music from online retailers. These girls actually prefer to get their music this way rather than going to the store. In our study, we also identified those teens who are the so-called music influencers, the ones who other people turn to for advice or opinions about music, the ones who seem to know what's new or cool in music. Music influencers also tend to be teenage girls. And these girls spend nearly a third more money on music than average teens, which makes sense. They are influencers because they listen to more music. They tend to have a wide range of musical tastes. And because they're spending so much time listening to music, they wind up buying more music. Number 44. What was the research study about? Number 45. How was the information for the study collected? Number 46. What does the speaker say about teenage girls who spend a lot of time online? Number 47. What kind of people tend to be music influencers? Numbers 48 to 51. Listen to a manager talking to her staff. Good morning, everyone, and thanks for coming. I know there will be some questions about the new ID cards, so I thought it'd be best to meet and discuss the changes as a group. Okay, so I'll just jump right in. As of next month, we'll be using a new computerized system to keep track of employee hours. The system is tied into the ID cards you'll all be getting next Monday. So be sure to stop by the security desk on Monday morning to pick up your card. Okay, so here's how it works. Your ID card will have a magnetic strip on the back. We've installed card readers outside the building entrance. When you arrive for your shift, you'll need to swipe your ID card in the reader. This will do two things. First, it'll unlock the door to the building so you can enter. Second, it'll log the date and time that you arrived. This arrival time is what'll be used to calculate your hours for payroll. You're counted as being at work from the moment you enter the building. Now, when you leave at the end of your shift, or if for any other reason you need to leave the building, you need to swipe your card again. So, just to make sure we're on the same page, you need to log in with your ID card at the start of your shift, and you need to log out whenever you leave the building. Okay, now I see you have some questions. Please feel free to go ahead and ask right now. Number 48, what will the ID cards be used for? Number 49, when will the employees swipe their cards? Number 50. After the talk was finished, what did the speaker expect the audience to do? Number 51. Why does the woman say? So, just to make sure we're on the same page.
numbers 52 to 56. Listen to a tour guide in the city of Chicago. Good morning, and welcome to the Architecture Tour of Chicago. On today's tour, we'll visit some of Chicago's oldest buildings. We'll also introduce you to one distinct architectural style that shaped the city in its early days. Before we begin our tour, I want to give you some background information. Many of you know that Chicago suffered a great fire in 1871, and that's quite important when considering the architecture. The history of Chicago's buildings can be divided into two parts, before and after the Great Fire. Chicago is a relatively young city. The first buildings were erected in the early 1800s. By 1871, the city contained more than 50,000 buildings, roughly 17,000 of which were destroyed in the fire. This meant much of the city had to be rebuilt. Today, though, we'll visit some of the older buildings in the city, ones that survived the Great Fire. Many of the older buildings, like those we'll see today, are in a style called Italianate. Italianate was an architectural style that drew its inspiration from Italian villas. They have tall first floor windows, which allow the beauty of the interior to be shown off. One of the most defining features of Italianate style buildings is their low-pitched roofs. I'll explain more about those later. You'll also have a chance to go inside two of the homes we see today to experience close up the unique style. I do hope you've all brought your cameras along. Number 52. What is the speaker's main purpose? Number 53. What is the main focus of the tour? Number 54. Why does the speaker mention Chicago's Great Fire? Number 55. According to the speaker, what will the people do on the tour? Number 56. What does the speaker mean when she says? One of the most defining features of Italianate style buildings is their low-pitched roofs. Numbers 57 to 60. Listen to a professor speaking to her philosophy class. We've got just a few minutes before class ends, and I want to let you know about a public lecture that's scheduled for tonight in Dodge Hall. The lecture is on climate change and ethics. What do we know and what should we do? We'll be turning our attention to ethics in a few weeks, so I'm hoping if you attend this lecture, it is optional, that it'll whet your appetite for the subject. Dr. Stephen Willis, a professor from Central University, will be the speaker. He's a theoretical meteorologist, an expert on computer simulations of the atmosphere, and this is where he really diverges from most other climatologists, he's published articles in major philosophical journals. It says here in the flyer that Dr. Willis will summarize key scientific findings, and he'll examine policy options and their ethical implications. That is, what we should do about them. I believe he'll be discussing the question of intergenerational fairness, fairness between generations. It's an interesting idea. We're used to thinking about ethics in terms of the here and now, and dealing with questions about the relations between living beings. But one of the questions Dr. Willis is going to ask is whether those of us who are living today have ethical obligations to those who will inherit the earth hundreds of years from now.
Most philosophers believe, and I concur, that we do. And frankly, based on the work he's done, I'd be surprised if Dr. Willis thought otherwise. Number 57. What is the speaker's main purpose? Number 58. Why does the speaker think the event will interest the students? Number 59. What does the speaker say about future generations of human beings? Number 60. What can be inferred about the speaker and Dr. Willis? End of the listening test. Okay. Muy bien. Vamos escribiendo por ahí cómo nos fue, cómo se sintieron. Ya les voy a mostrar las respuestas para que se autoevalúen. Aquí tendríamos, les voy a mostrar las tres, las respuestas a las 60. Para que los que no alcanzaron a revisar en la clase pasada lo puedan hacer el día de hoy. Listo, ¿ya las están viendo, Carolina? ¿Está bien de tamaño? Sí, señor. Sí, en el chat están diciendo también que lo ven bien. Perfecto. Me voy a dar dos minuticos para que se autoevalúen. Listo, Carolina, ya tenemos resultados. ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, por acá he visto varios que han dicho que bastante difícil, solo 4 buenas, 7 de 17, 12. Necesitan más ejercicios de listening, dice Stephanie Acevedo. Caritas llorando, 3 de 17, 6 de 17. Oscar nos comparte el total y dice que 19 de 60. Listo, 47 de 60, Hazel, te fue bien. Para 12 Oscar, de 60. Para Oscar y para todos, gracias Carolina. Les voy a compartir aquí el otro.
Permítanme, creo que es este. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Listo, entonces para Oscar y para todos, aquí tenemos las escalas. Como ustedes pueden ver, este es un examen que está diseñado para evaluar desde A1 hasta C1. Entonces, por eso la naturaleza es que sea difícil, ¿cierto? Por ejemplo, esa última pregunta era un diálogo de un doctor en filosofía. Entonces, claramente, pues tiene un registro C1, por ejemplo. Es muy posible que no la hayan sacado buena. Ahora, el que la haya sacado buena no quiere decir que tenga un C1. Entonces, la invitación es, Oscar, por ejemplo, estaba diciendo 19 sobre 60. Entonces, dividimos el 19 en el 60 y nos da 32. O sea que Oscar estaría en un A2. Observen que estaríamos aquí. Y el A2 me dice que puede entender y extraer la información esencial de una grabación corta, de lecturas cortas que tengan que ver con información predecible de orden rutinario y que además sea transmitido de manera corta y clara. Esto según el marco común europeo, ¿listo? Entonces, este es como el resumen de lo que un usuario con un A2 estaría en capacidad de hacer. ¿Listo? De manera que todos los que tengan entre 27 y 39 les estaría arrojando un A2, que sería más o menos el nivel que tendríamos que estar alcanzando al terminar este curso. Ahora, los que están haciendo este A2 no quiere decir que estén en A2. Se supone que terminando el curso deben estar ya en A2, siempre y cuando hayan sido disciplinados, hayan puesto un poquito más de lo que se les pide, ¿cierto? Los que no sean hinchas de la ley de menor esfuerzo seguramente van a salir con ese A2. A los que les gusta el menor esfuerzo seguramente no van a llegar al A2. Y lo único que yo no puedo aparentar es hablar un idioma, ¿cierto? Yo puedo aparentar ser religioso, yo puedo aparentar ser matemático, puedo aparentar muchas cosas, pero yo no puedo aparentar ser bilingüe. Yo soy o no soy bilingüe. Ahí no hay de otra, ¿cierto? Entonces, la ley del menor esfuerzo en el momento de aprender un segundo idioma, tercer idioma, cuarto idioma o el que sea, créanme que no nos va a funcionar. Esto es practicando. Esto es exponiéndome al idioma. Esto era un audio difícil. Claro que era un audio difícil porque me está evaluando hasta C1. Porque además todos son nativos, porque además el audio no se puede pausar para que ustedes respondan. Tienen que ir con la fluidez de la grabación. Entonces no solamente es difícil el registro que se utiliza en el audio, sino que además también es difícil, y yo creo que es lo más difícil, mantener la concentración y seguirle al audio el hilo hasta el final, de manera que cuando yo llegue a las preguntas me acuerde de qué estaba hablando la conversación. Yo creo que eso es lo más difícil, porque es más difícil concentrarnos en muchas ocasiones que inclusive hablar el idioma. Entonces, nada, los que sacaron este resultado de 27 entre 39, digamos que estamos muy cerca del resultado. Yo quiero además pues hacer un paréntesis aquí, nos queda un mes de curso en teoría, entonces estamos muy cerca, los que sacaron por debajo de la 2, que esto sea un motivo para prender las alarmas y poder llegar allá donde queremos, y los que sacaron por arriba pues de la 2, que eso sea un motivo también para seguir adelante y seguir mejorando. Listo, ya después miraremos si podemos llegar a hacer también la sección de reading y la sección de grammar, que sería esta de acá. Ya miraríamos en el transcurso de las clases a ver si nos queda tiempo para ir haciéndola por partes y no hacerla en una sola sentada, porque es dispendioso hacerla en una sola. Aunque si algún día deciden tomar el examen, les va a tocar hacerlo en una sola como,
como hicieron el ICFES en su momento o el examen que hayan tenido que hacer en su país para obtener el título de bachiller. De manera que si no hay preguntas, podemos ir haciendo cierre, Carolina. No sé si hayan preguntas. Listo, chicos. Bueno, inicialmente, profe, darle las gracias nuevamente por la actividad del día de hoy. De verdad que sé que todos quedaron contentos al principio con la dinámica y bueno, son retos que tenemos que asumir, chicos. No se desanimen por esto, al contrario, que los motive para seguir formándose, seguir capacitándose, porque sabemos lo importante que es este idioma. Sabemos que nos abre oportunidades. Y nada, chicos, si no tienen preguntas, podemos cerrar por el día de hoy. Voy a revisar en YouTube si hay alguna inquietud. Veo que no. Daniel Enrique dice, ánimo, claro que sí, ánimo, no se me desanimen por eso, al contrario. Es un nuevo reto, hoy se nivelan y saben que deben seguir. Quiero decirles además que la expectativa sería no sacar más de 20 buenas, ¿cierto? Esa sería como la expectativa. Los que hayan sacado menos de 20 buenas, sacaron el resultado que estaríamos esperando según el nivel en el que estamos. Entonces, de verdad que no hay nada de qué desanimarse. O sea, aquí no nos va ni bien ni mal. Estamos haciendo un nivel A2 y si lo ponemos en un edificio de 6 pisos, que sería como se tomaría esto, tomándolo desde A1 hasta C2, el A2 es apenas el segundo piso, ¿cierto? Y es ahí donde estamos y es para eso que nos inscribimos, ¿cierto? Los que están acá es porque tienen un nivel 1 o 2. Entonces, de verdad que los que hayan sacado ahí, sacaron lo que tenían que sacar. Así que, muy bien, yo de todas maneras, yo antes los felicito por haber asumido el reto y haberlo presentado. Eso ya inclusive es un logro, porque el grado de dificultad sí es alto. Entonces, ánimo, mucho ánimo, que aprender un idioma es cuestión de mucho tiempo. De hecho, todavía estamos aprendiendo español los que llevamos toda la vida hablándolo. Así es. Bueno, profe, veo que muchos están agradecidos, que nos vemos mañana. Vuelvo y les comparto el enlace de asistencia. Vi, afortunadamente, que no presentaron dificultad esta vez con el diligenciamiento, quedó muy pendiente de eso. Dianita también nos está apoyando desde YouTube con esta situación. Y nada, profe, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad del día de hoy. Bueno, Carolina, muchas gracias a ti y a todos por haber llegado hasta acá. Y nos vemos mañana. Feliz. Nos vemos mañana. Gracias, chicos. Gracias por llegar hasta acá y seguir motivados por formarse en este idioma tan bonito. Descansen. Jesús, yo creo que ya podemos ir cerrando sala. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá. ¿Estoy con Jesús o con alguien más?